A1. De hecho, seguramente esto lo estaréis viendo el mismo día que sale la actualización en español. Ya lo tenemos en español, lo tenemos. Bueno, después de haber recibido una pequeña paliza de Omorod, sí, nos ha dado por diestro y siniestro. Yo no sé qué hice, pero nos dio por todos los lados. Vamos a hacer cosas para poder dar la vuelta a esto. Y cuando vayamos, pulirle. En primer lugar, os estoy comentando una cosita. Os lo voy a comentar más bien. Me está dando un buen voltio por las zonas de agua. Tengo que decir que cerca de... Cálmate, cerca del boss hay unas islas bastante interesantes. De hecho, aquí tengo que volver a por una que he visto interesante. Aquí tengo una muy interesante. He estado viendo algunas ruinas por aquí. Aquí tengo algo muy interesante. Y luego también he estado viendo por aquí una enorme, ¿vale? Porque dentro de estas ruinas hay que encontrar ciertas cosas que explicaremos en un futuro. Porque hay que encontrar tres sitios en concreto para hacer cosas. Hay que hacer cosas, ¿vale? Pero bueno, dando una vuelta por todos estos sitios me he encontrado con cositas interesantes. Por un lugar... Madre mía, pero ¿cómo estoy hoy? ¡Céntrate en la vida! Vale, empecemos por esto. Me he encontrado un collar que, bueno, te da 19 a picar. Bueno, pues da el daño de picar. Está bastante bien, ¿vale? Si te pones una build de picar, que ahora os enseñaré una. Perfecto. Me he encontrado un diamante que te da más 23, con lo cual también está bastante bien. He encontrado, o más bien me han dropeado, un arma de los tíos estos, de los Scholar Staff. Los chavalitos estos que estudian. Pues me han dado aquí un hacha que, bueno, pues son 2.16, 2.62. Un segundo de ataque de velocidad, o una velocidad de ataque de un segundo, 28.8 de rango. Básicamente esto es un hacha. No, esto es un hacha, no, perdón. Estoy un poquito raruno hoy. Me noto como que hablo y no tengo sentido las cosas. A ver, os explico, la varita, ¿vale? De los magos, pero de los últimos que hemos visto. A tope, vamos a hacer todas las cosas fáciles, sencillas. Y tal, ¡pum! 3, ¿vale? Suena mucho, suena como un láser. Sobre todo el disparo fuerte. Eso siempre mola, vale. Por otro lado tenemos, por esto aquí, el hacha, ¿vale? Nos han dado un hacha, nos han dropeado, en el cual, bueno, pues básicamente es un 2.45, 2.99, está muy a la par, pero tiene una cosa. Esta nos da 1.7 de ataque por segundo y 16 de crítico. Y es que esta nos da 31 de crítico. Tenemos igualmente el 1.7 de ataque y un 57% de posibilidades de noquear, con lo cual está bastante bien. Y esto hace que ese poquito, que no es poquito, que es muchito, sea bastante mejor. Así que vamos a darlo en cambio. Y me he encontrado un martillaco. Me he encontrado un martillaco de los tarines, con lo cual no hay que decir mucho más. 261 al mirar. Vamos a romper paredes como si no hubiese un mañana, a reventarlas. Y luego por otra parte me he encontrado dos cosas. Que si os fijáis, los objetos ahora tienen niveles. Este es verde y este es azul. Bueno, pues este verde que se pone aquí en esta mano, lo que hace es que te da 10% de posibilidades más de evadir ataques, ¿de acuerdo? De dodgear. Y este de aquí, esto es la leche, tú. Esto es la leche. Esto lo que te da es 1.9 de vida por segundo. Así, de gratis. Dices, ¿por qué sí? Pues porque sí, 1.9 de vida por segundo. Así que ahí se queda puesto. Voy a vaciar esto y vamos a farmear a un boss, el cual nos tiene que dar cositas interesantes. Pero antes... A ver... Amiguito... Antes tengo aquí huevos guardados de hace bastante tiempo. Tengo el del boss, el del primer boss, ¿vale? De los tres primeros bosses que hay, el único que te da ahora mismo huevo es el primero, el slime. Así que aquí lo tenemos para abrirlo. Luego nos dieron el huevito del slime de veneno. Habrá que verlo, que abrirlo, a ver qué nos trae. Y luego me he comprado tres de estos, a ver qué nos trae. Y luego ya de por sí, pues tengo algunos que me han ido dropeando. Así que hacemos una pequeña apertura de huevos. ¿Cómo suena eso, no? Qué bonito. Venga, estos son normalitos. Vamos a hacer una pequeña apertura de huevillos. Venga, así, del tirón, venga. Vamos a empezar por este. Venga, algo interesante. A ver, ¡op! Esto lo vamos a poner aquí. Y miramos a ver. Vale, mira, rango, ataque de rango de daño. Tenemos crítico. 15% daño a bosses, 15% daño a bosses. Que me dan 13 por aquí. Bah, no ha salido muy allá. Triple de daño. Este no ha salido muy allá, gente. Este se puede eliminar. A ver, ¡opa! El pajarito este.
Nah, mucho combinado, pero no tiene nada. Nada de nada. Otro que se puede vender. Venga, siguiente. ¡Vamos! Tampoco, nada. Mucho de aquí, mucho de allá, pero al final nada de nada. Siguiente. Nah, igual, muy mezcladito. No nos interesa. Bueno, vamos a ver, los blanquitos estos. Que de estos normalmente creo que solo abrimos uno en su día. ¡Ojo! Ah, estos son los de fuego. Vale, vale, vale. ¡Ojito! Glow, glow, glow. Es decir, para ver más. No tiene sentido esto. 40 de daño de fuego aplicado. A ver, si vas con una varita de fuego o algo así, vale. 10% de rango de daño. Crítico. Bueno, crítico y fuego. A ver, es medio me, ¿eh? Es medio me entre nosotros. Este es medio me. A ver, por aquí tenemos... ¡Ojito! Vale, este... He dicho ojito, pero mato ojito. Nada, no tiene... Crítico, rango de ataque... Nada, otro que meme. A ver, el último. Nos lo jugamos. Y nada, también muy mezclado. 15 daño a bosses, 15 daño a bosses. Nada. Bueno, ahora vamos con los bosses. El primero que nos dio. Venga, este tiene que ser bueno. Vente aquí a la mitad. Venga, aquí. Que se nos vea bien. Venga. 3, 2, 1. Ábrete. Oh. Junior Oran Slime. Muy bonito. Junior Oran Slime. ¿Tú qué tienes? 11 a 13 de melee. Vale, proporciona lentitud durante 4 segundos, menos 20%, bueno, y 15% de daño a los bosses, ya de por sí. Oye, pues no pinta mal. ¿Y qué nos traes? Ojito, que esto es nuevo. Vale, esto es que le ralentiza. Tenemos 30% de velocidad de daño a melee. Te da... Zumis, y dice más 30% movimiento, de rapidez de movimiento, o sea, son los súper rápidos. A ellos le ralentizamos. Madre mía, que si le ralentizamos tú. Vale, nos da daño a melee. Daño a melee. Algo de crítico, crítico. 15% daño a bosses. Y crítico. Bueno, nos da buffo de velocidad. Ralentiza a los enemigos y nos da daño. A ver, no es que sea la panacea, pero bueno, está bien. Tenemos un, entre el 15 de daño por un lado y 15 por otro, ya tenemos un 30% más de daño a bosses. Vale, posiblemente utilizable. Y a ver, el Eevee. Ahí lo tenemos, Junior Purple Slime. Y and the winner is 12% de aplicar veneno en cada golpe. Y reduce la vida del enemigo. La curación de vida del enemigo es un 75%. Más 15% de daño a bosses. A ver qué tenemos por aquí. Dice colmillo hambriento que inflige un 30% más de daño en función de la vida faltante del enemigo. Vale. Movimiento de velocidad. A ver. Esto del Hungry tiene 3. A ver, es bastante decente. Por lo menos más que el otro. Y el tema es que dice, claro, inflige hasta un 30% más de daño en función de la vida restante de los objetivos. Si le vamos bajando la vida y esto nos aplica velocidad de movimiento, velocidad de ataque a melee, siempre a melee. Luego 10% daño a melee, le reducimos tal. Bueno, no sé, tampoco me llama mucho. Mira, me lo voy a dejar puesto, pero no me llama mucho. Vamos a vender el resto. Bueno, ya hemos llegado a destino, gente. La historia es reventar al bicho este varias veces, a ser posible, 2 en concreto, porque lo que me he traído. He subido de nivel con el... con nuestro Junior Purple Slime. Así que tenemos que ponerle 2 puntitos. A ver, velocidad de movimiento o reducirle... Vamos a ponerle este. Y vamos a ver qué tal. Cómo actúa, porque luego tengo por aquí 15% posibilidad de aplicarle en cada este veneno. Que eso también está bastante bien. Le puedo poner este y ya le pondremos este. Y a ver qué tal va la cosa. 30% de velocidad de ataque tampoco está nada mal, ¿eh? O le subo un 10% del daño. Es que si le puedo hacer tantas combinaciones... Vamos a ir probando cositas. Vamos a ponerle esto. A ver qué tal. A ver, esto es un slime de veneno. No creo que le afecte mucho al veneno. Pero bueno, ¡vamos ahí! ¡Al lío!
tengo velocidad de movimiento, ¿sabes? Tengo lo de la primera vida. ¿No te creas que me convence mucho? A ver, el hacha. Pillo y lo sabes. Pillo y lo sabes, ¿eh? ¿Cómo pillo, niño? A ver, vamos a calmarnos, ¿eh? ¡Uy, tengo! Es verdad, tengo esto. ¡700! Oye, pues esto no hace pupita, ¿eh? Es verdad que dispara lento. Y si le pego un martillazo. A ver. Bueno, quita tanto. ¿Cómo corre ahora? Vale, vamos a ver con el arquito. Vale. Corremos por aquí. Yo creo que le quita. Mira, si le ponemos esto. Vale. ¡Que me la juego! Dame un arquito, Vale, dale. Vale. Calmémonos. Me he venido muy arriba, ¿eh? Y casi la liamos, tú. Bueno, ya limpié un poquito la zona. Vamos a ver qué nos depara el... Oh, qué susto me da esto. Pensé que era un slime de esto de... Porque esto, claro, te reduce la curación de vida. Vale, sin problemas. Bien, entonces, ¿qué tengo por aquí? ¡Oh! Mira, nos ha dado la armadura completa del tirón. ¡Perfecto! Es lo que venía a buscar, la armadura completa. Bueno. Pues me falta el anillo, que me imagino que lo tenemos ya en casa de la última vez. Y con esto tenemos un 70% más de vida y un 31% de crítico por daño. Con esto se puede intentar cositas, ¿eh? Y ya te llevas todo esto. Mira, tengo con esto la equipación completa y una gafa de sol deslumbrantes. El set completo, lo que viene a ser el anillo con la armadura y la pechera. Los pantalones dan vida y crítico. La pechera da vida y crítico, que ya son 70 más 60 de vida. Y luego van 31 de crítico más 31 de crítico. Y luego encima velocidad de ataque de rango. Con lo cual, esta armadura nos viene bastante bien para hacer el omolote este de las narices del agua. Así que, ojito que se viene, ¿eh? Voy a hacer otra vez al boss para ver qué me depara. Y a partir de ahí seguimos. Vale, el segundo tri lo vamos a hacer con el perrete directamente y le vamos a dar candela, ¿vale? Que este sé que tiene daño a bosses, vamos a ver la diferencia. Venga. Y ahora me he puesto de movimiento para que no me pisote tanto. Ahora ya activo mejor. Venga. Vamos. Venga, vamos ahí. ¿Cómo esquivo ahora, eh? Ahora no me das. Madre mía, ahora con la plumita. Bueno, un poquito seca. Bueno, a ver. Tómate esto, venga. Venga, un poquito de lejos, va. Un poquito quitamos con esto. Bueno, ahora sí que le puedo meter en plan. Toma. Ya, acabo contigo, ¿no? Ya está. Mucho más rápido. De gratis. Me ha pillado de gratis, el bicho. Vale, mira el collar que me faltaba. Inmune al veneno. O sea, con este collar ya somos inmunes al veneno. Pues esto es lo único que me faltaba, así que... Bueno, tenía este... Sí, este tenía. Dirás tú, ¿qué es lo que tenía? Pues lo que tenía era un huevito. Un huevito, me podía haber dado un huevito, pero bueno. Está bien. Mira, amigo, no venimos hasta el agua porque después de haber conseguido todo lo que ya hemos conseguido. A ver, por aquí teníamos esto de aquí. Esto de aquí que todavía no lo he tocado. Mira, de hecho, vamos a probar. ¿De dos? Pues va, pues ni tan mal, ¿no? Por aquí ni nadie, ¿no? Ok, párate aquí, llévate una conchita. Perfecto. Bueno, gente, pues mira lo que tenemos aquí. Una islita con algo, a ver qué es. A ver, calaveras normales. Vale, comida y 5,7 de salud por cada... Durante 20, madre mía, durante 20 segundos, tú. 5,5,
Esto es locura este, ¿no? 5,7, 5,5. Se vende. Y 28 de daño contra bosses. ¡Oh, mamá! Contra bosses, 28 de daño por 100. Increíble. Gente, enorme. ¿Quieres dar esto? Gracias. Y esto no da nada, ¿no? Perfecto. ¡Nos vamos! Vale, otro sitio que ya hemos visitado. ¡Ole! ¡Ole! A por más. Vale, otro de los sitios que he visto es esta isla. Me la llevo, ¿no? Me la llevo, cago, no me lo voy a llevar. ¡Estate quieto, hombre! ¡Ya está bien, tanto disparito! Vale, me he traído una flauta, ¿verdad? Sí, perfecto. Una ocarina de estas. A ver si recuerdo cómo se hacía esto. ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero vámonos de verdad! ¡Madre mía, tú! ¡Llevo 3 horas! ¡Oh! 3 horas tú me ha costado abrir la puerta con el titu titi. Madre mía, qué combinación más loca había, ¿eh? Dame algo. ¡Oh! ¡Oh! Dame algo. Miner Worker Pants. Pantalones de minero. Un set que te da. Es un set de minar. Tal cual. Pero bueno. ¿Y esto qué es? Esto es, se vende. Esto se vende. Y 2 horas del Galaxy Bar. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Me ha costado 3 horas. Pero no lo hemos llevado. Madre mía, tú, 3 horas llevo aquí con el pipi, pipi, pipi. Madre mía, quitas todo aquí, quitas todo aquí. 3 horas con el pirupi. Venga, siguiente sitio. Ojito, ojito, matojito, que llegamos. Mira, mira qué bonito se ve esto, ¿eh? Pero qué bonito se ve todo esto. Llegamos a una estancia. Me gusta esta estancia. ¿Cuál se ilumina? Ay, 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 ay. ¿Cuál se ilumina? ¿Cuál se ilumina? ¿Esto hace pupa? ¿Esto hace pupa, eh? Pues parece que no, pero revienta. Vale, a ver. Voy a ver si hay algo importante. Ojito, 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 ojito. Que sí, que sí, que sí, que hemos acertado, amigo. Hemos dado en el clavo. A ver, hoy vamos a conseguir una pieza muy importante. Que de hecho está aquí dentro. Aunque no sé si dejarlo para un vídeo. Porque tiene su miga esto que vamos a conseguir aquí. Vale. Quieto aquí el portal. Sí, amigos, sí, amigos. Échate aquí un pinche de juego de estos. ¿Alguno más que haga ruido? Vale. Venga. Reventado, ¿no? Reventadísimo, vale. A ver, cofre por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Esto, oh mamá, esto también lo necesitamos. Esto se vende. Nada, a ver, esto fuera. ¿Qué más tenemos por aquí? Este ya tengo uno, ¿vale? Fuera. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto, fuera. Vale, esto es súper importante, ¿vale? Esto es súper importante porque lo vamos a necesitar. Es una pieza clave que vamos a necesitar para una cosa que conseguiremos en el futuro. Lo dejamos aquí, a buen recaudo. Y esto no lo llevamos. ¿O no? No nos lo llevamos, que tenemos ya a tope. ¡Eh! ¿Qué haces? Vale, no hay más cofres por aquí. No, bien. Otra cosita, aquí. Esto es una cosita que también vamos a necesitar. Anomaly Report, Unique Crafting Componente. Esto es un componente de 3 que vamos a necesitar para poder craftear un arma especial. Así que yo lo recojo. Lo metemos, por ejemplo, por uno de estos. Y nos lo llevamos. ¡A tope! Pero espera, que me empano. A la primera tú. O sea que estas tienen el mismo sonido. Estas alas tienen el mismo sonido, que es Y. Reviéntalo, slime, reviéntalo. Y, W, Y, T, R, T, Y. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Se vende? ¿Se vende? ¡Oh! ¡Oh! Una daga, tú. Throwing daga. Throwing daggers. Oye, pues ni tan mal, ¿no? 19 de crítico, 2,5, 108 a 130. Es una daga. Se supone que quita mucho y rápidamente. Pues ni tan mal, ¿no? Llevo mucha morralla, ¿eh? Ya te lo digo yo aquí. A ver, la daga. Ah, que no es una daga, tú, que son como
que las lanza. Escucha, que son dagas voladoras, tú. Throwing, claro. Escúchame, que esto, ¿veis lo rápido que dispara? Pues ni tan mal, ni tan mal para el último boss. No digo nada, pero ni tan mal para el último boss, que estamos ahí el titán, Vale, vale, pues quitamos esto de aquí. A ver. Son cuatro, ¿no? Bueno, cinco, claro. Quita menos, pero es verdad que aunque quite menos, fijaos lo que quitamos, tú. Y en cuanto lo mejore un poquito. A ver, quita bastante poco, pero bueno. Escúchame, menos de una piedra. Bueno, amigos, en el día de hoy vamos a dejarlo ya por aquí. Creo que hemos avanzado y visto bastantes cosillas por ahí perdidas. Me está dando una vuelta bastante grande. He estado dando un vuelto por aquí arriba, me he venido por aquí abajo, me he ido para el fondo. Voy a tener que explorar toda esta parte de aquí, porque creo que en esta parte de aquí vamos a encontrar cosillas que nos van a interesar bastante. Pero bueno, hay que seguir investigando porque es muy, muy, muy amplio el océano, el sunken sea este. Pero bueno, es el último capítulo que grabo siendo en inglés. A partir del próximo ya van a ser todo en español, dado que hoy es el último día que estoy grabando, día 31 de julio. Y a partir de mañana, 1 de agosto, se viene todo en español. Así que a ver qué tal. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao. Muy, muy importante esto de aquí y esto de aquí. Ojito a estas dos últimas partes, ¿eh? Si vienen cositas. Adiós.